¿Qué onda, Ciclix? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo directo. Ahorita voy a poner el nombre del directo para que puedan saber de qué estamos hablando los que vayan aquí al directo. Vengo llegando al gimnasio, tenía que cenar y pues ahora sí que una disculpa, pero muchas gracias a los que me esperaron. Ya saben que los directos pues van para largo, aquí siempre nos entretenemos platicando un ratito y todo. Entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron ahí atentos desde hace un buen ratillo. Vi que tenemos varios comentarios. No lo compartí, ni siquiera me dio tiempo de compartirlo en WhatsApp ni nada. Entonces, a ver si me hacen el favor ahí de compartirlo en grupos de WhatsApp, en Facebook, con quien quieran, con sus amigos para que se unan al directo. Y pues el día de hoy vayan a aprender acerca de los peces beta. Hoy les voy a contar algunos mitos que he escuchado a lo largo de mi vida, que el día de hoy puedo decirles si son verdad o son mentira, ya que ya he tenido experiencia con este tipo de peces. Ahora sí que es el pez con el que muchos iniciamos, es el clásico pez que todos nos dicen que no requiere de oxígeno, que no requiere ni siquiera de vivir en un acuario ni nada. Ahora sí que un pez para principiantes. Entonces, al día de hoy vamos a estar platicando acerca de esto y bueno, pues voy a poner el banner. Ahorita comienzo a leer algunos comentarios. Y pues voy a tratarme de unir en mi celular para monitorear desde mi computadora y estar con la cámara en el celular. Así que, pues vayan dejando sus comentarios. ¿Qué esperan el día de hoy aprender? Igual ahorita pues yo voy a ir armando así como tipo la dinámica para que vayamos interactuando. Yo voy leyendo algunos de sus comentarios, les voy haciendo algunas preguntas y a ver, pues ahí en los comentarios van a poder estar contestando y yo voy a estar leyendo sus comentarios y opinando acerca de ellos. Y bueno, pues les voy a dejar aquí abajito el banner para que vayan y chequen a Prima of Cyclic Store en Instagram. Ya tenemos aproximadamente más de 50 seguidores. Ahorita no me he surtido de más peces beta. Los que tenemos en venta actualmente son todos los que están ahí en foto. Seguramente para el fin de semana ya vamos a tener otros más. Vamos a empezar a tener ya productos en la tienda en línea. Y próximamente vamos a tener ya peces de una calidad mucho mejor. En cuanto a peces beta, vamos a tener peces beta Half Moon Placat. Entonces, pues no lo duden, vayan, chequen la tiendita y pues recuerden dejarme ahí bueno, empiecen a seguirla para que no se pierdan todo lo que vamos a tener ahí. ¿Tienes 20 pesos? Ya para que te das los 100. Sí, ahí tengo. Ver. ¿Qué va a dar? A ver, entonces les dejo el banner para que lo chequen. Ah, ya encontré la opción. ¿Mande? Aquí está. Ay, se me cayó el celular. Sería ahí está, amigos. Mitos y mi experiencia con peces beta. Bueno, pues vamos a empezar leyendo algunos de los comentarios y ahorita nos vamos adentrando poco a poco en el tema. Ahora sí que es un tema extenso. Vamos a tratar de hacerlo cortito porque la verdad es que ya es tarde, la verdad no tengo mucho tiempo durante el día como para hacer esto, debido a que estudio por la tarde, trabajo por la mañana, entonces ya casi todos los directos siempre los van a estar recibiendo a partir de las 11, 11 y cuarto aproximadamente, porque también voy al gym. Y bueno, pues ahora sí, ya para que quede claro eso y no piensen que me gusta hacerlo esta noche nada más porque sí. Bueno, pues tenemos a Phantom Down que nos dice buenas noches, brothers, saludos. Nos dice José Colón Santiago, tengo unos cíclidos hermosos, me gustaría un día presentarte mi acuario, saludos desde Puerto Rico, claro que sí, hermano,
con muchísimo gusto. Justo por ahí por el Instagram me puedes mandar un mensaje, nos podemos poner de acuerdo y puedes salir en el canal Tu Acuario sin ningún problema. Nos pone afición al acuarismo. Lamento no haber estado en el anterior directo. Era noche de peli. Celular fuera de mis Óscares no se pelean. Ah, yo entiendo que fuera de eso ya tus Óscares no se pelean. Eso está excelente, brother. Nos pone saludos desde Perú. Saludos hasta Perú, brother. Nos pone tus goldfish están de lujo. Sigue avanzando. Pues la verdad es que sí están muy bonitos. Vamos a tener un acuario bastante bonito. Voy a procurar que ese acuario llegue a ser un nivel todavía mucho más alto que lo fueron los cíclidos africanos. En su mejor momento, en su top de ese acuario de los cíclidos africanos, la verdad es que fue un acuario bastante bonito, me gustaba muchísimo. Yo creo que a ustedes también les gustó porque siempre fue muy bien recibido aquí en el canal. Entonces espero que el acuario de Goldfish sea recibido de la misma manera o sea mucho mejor recibido. Y bueno, pues espero que aprendan mucho y les guste. Nos pone, ¿qué te gusta más, Oscar o los pericos? Los peces, Oscar. Buenas, bro. Nos ponía Rodri. Saludos, brother. Nos pone, disculpa, ¿era pez Oscar o pez perico? Sí, el pez Oscar, hermano. Me pone lo de te demoraste. Sí, pues la verdad es que estaba en el gimnasio, entonces pues se me hizo un poquito tarde. Nos pone, era visita mi canal. Nos pone Rodri, signos, a ver qué pasó, te demoraste mucho. Nos pone Christopher Joseph Martínez, lindo, hola, saludos Joseph. Nos pone, ¿qué onda, bro? Ya llegué, saludos, brother. Nos pone Sergio Lemus, saludos, amigo, desde Tultepec. Saludos, amigo. Nos pone Christopher Joseph Martínez Galindo, ¿cómo curó la podredumbre de aletas? Pues mira, la verdad es que es un temita que sí me gustaría tratar en un video para que lo puedan entender mejor, pero a rasgos como muy simples, podrías empezar primero llevando a tu pez a un acuario hospital, sería lo ideal, sería lo idóneo. Y segundo, como deja de recordar, es que hay muchas enfermedades y podredumbre de aletas, déjame ver cómo lo he tratado. Creo que lo llegué a tratar con sal. Sí, lo llegué a tratar con sal para acuario y poco a poco se fue restableciendo el pez y sus aletas. Pero la verdad es que ya tiene muchísimo, así que no me acuerdo bien cuál fue el tratamiento completo. Ya no he tenido que batallar con enfermedades desde hace muchísimo tiempo, ni siquiera con el leech. Entonces, ahorita bien, no me acuerdo qué es lo que hice y saben que no me gusta simplemente dar teoría, me gusta más platicar lo que yo he hecho para ver si a ustedes les puede funcionar. Entonces, lo único que me acuerdo que hacía eran los baños de sal, baños de aproximadamente 5 minutos para que el pez no se me llegara a estresar y se podía morir en el baño de sal. Nos dice el papi Joseph, pudrete junto con ellas. Ja, chale. Ángel Juárez, ¿qué onda, bro? Soy nuevo en tu canal. Saludos, brother. Qué bueno que estás por aquí. Nos pone afición al acuarismo. Quiero salir en un directo. Pues yo creo que sería en otro, brother. En este, la verdad es que ahorita, pues ya es algo tarde. Voy a procurar tratar el tema, pues, lo más rápido posible. Es extenso, pero lo voy a tratar de tratar lo más rápido posible para poder descansar igual, porque pues mañana igual tengo que levantarme temprano. Nos dice Bumburi RKO, saludos, brother, saludos, amigo. Desde Querétaro comentamos sobre algunos costos de betas que sepas, quizás del más básico hasta el más caro que sepas a tu conocimiento. Va, esa me gustó. Ahorita lo voy a ir comentando y pues voy a ir platicando un poquito más acerca de todo lo que se va. Dylan Diego Mamani Zambrana nos pone, el peor youtuber primiclados. Ah, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que si para él soy el peor youtuber, pues ni modo. Nos dice Toto Verga
Bro, mi mamá me pegó porque me gasté el dinero de la beca en un acuario de 200 litros y un filtro canister. Suele suceder, amigos, suele suceder. Yo me llegué a gastar que... Pues la verdad es que siempre he tratado de ahorrar. Así que mis becas las fui ahorrando, pero mi primer beca yo recuerdo que me la gasté en unos tenis. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar platicando. Ahorita sigo con los comentarios. Y pues bueno, vamos a volver a poner el banner. Mitos y mi experiencia con los peces beta. Pues nos vamos a remontar al mito más básico, al mito que todos hemos escuchado, que quiero que sepan que no está del todo mal, pero también no está del todo cierto. El mito más sonado, el que cualquier vendedor te avienta, el que tu amigo te avienta, el que hasta en la escuela te aventaron, porque les voy a contar mi experiencia de cuando yo era chico y iba a la escuela y me tocó tratar a un pez beta. Fue el vendedor, cuando tú llegas, lo primero que pasa cuando eres inexperto, vas iniciando, no sabes nada de esto y quieres tu primer pez, le dices: ¿qué pez me recomiendas? Siempre en primera opción te van a decir que el beta, en segunda te van a decir que el goldfish, y las dos. El goldfish de plano no es para principiantes. Y el beta, pues, es de unos cuidados más fáciles, pero realmente los cuidados que ellos te dicen o la facilidad con la que te expresan que el pez puede estar en tu casa o así, no es correcta. Lo que siempre el vendedor te dice, por lo regular, es: tú lo puedes tener en esta pecerita redonda, te voy a dar este alimento, que es el alimento más económico que puede haber para el beta. Y te dice: lo vas a alimentar una vez al día, nada más. Le echas unas cuantas bolitas. Tú lo puedes tener a tu pez y vas a ver que va a estar bien, ¿no? No necesita oxígeno, no necesita calentador, no necesita nada. Y del todo, esta información no es errónea, porque realmente no lo es. Los criadores de betas, la mayoría de todos los que venden betas, ahorita pues ya me puedo incluir, aunque no del todo puedo decir: wow, ya soy un gran vendedor de betas. Pues no, porque no lo soy. Pero te puedo decir que un beta lo puedes mantener hasta en un vaso. Correcto que lo debes de alimentar. Yo procuro hacerlo dos veces al día, que sería en la mañana y en la noche, para no prolongar tanto ese tiempo de espera en la comida, porque es como un humano, no solo puede cenar o no solo puede desayunar, tiene que hacer al menos tres comidas, pero en este caso, por el sistema digestivo del pez, no es tan evolucionado como el nuestro, por así decirlo, pues yo procuro solo alimentarlos dos veces a la semana. Perdón, dos veces al día. Entonces, lo que el vendedor te dice ahí es un poco erróneo. Tú deberías de alimentarlo dos veces al día. Pero es cierto que no necesita oxigenación. Eso es muy cierto. No es necesaria, ya que los peces son laberíntidos. Y esta es una cualidad que los hace destacar ante todos, ante pues muchos de los peces que tenemos en nuestros acuarios, debido a que los demás sí carecen de oxígeno y sin él podrían morir, y los peces beta no lo requieren. Entonces, del todo no está mal lo que te dice el vendedor, pero también tenerlo en una pecera así como redondita, digo, se puede, claro que se puede. Hay peces que yo he visto por experiencia, que he tenido familiares que han tenido peces beta en una pecerita, les he preguntado cuántos años llevan con ellos, cuántos meses. Lo más largo o el tiempo más prolongado que me han llegado a comentar es que les han durado unos 3 años ahí. Entonces, de que se puede, se puede. De que se puede alimentar una vez al día al pez, se puede. Pero la obligación de ustedes, como el día de hoy, que están en un directo, si están aquí es porque realmente quieren información, quieren aprender más, quieren empaparse de todo aquello que yo sé para que ustedes lo puedan
hacer o puedan todavía hacerlo mucho mejor que yo. Entonces, si ustedes están aquí es porque van a hacer las cosas bien y pues no van a caer en esto del vendedor, ¿saben? Entonces, si ustedes están aquí, tienen que entender que el pez sí puede sobrevivir en esas condiciones, pero si queremos darle una vida idónea, tendríamos que al menos darle un acuario para él solito. Me voy a atrever, o sea, no es como lo más chido, pero pues al menos para él solito, pues aunque sea un acuario de 10 litros, con una decoración que sean plantitas naturales, súper bajos requerimientos, literalmente casi que ni siquiera necesiten luz, y un sustrato suave para que el pez se sienta cómodo. Ahorita ya nos podemos meter en detalles más detallados. Estos fueron como más generales. Si ustedes ya llegaron hasta esta parte y están conscientes de que el pez beta sí puede vivir con una mejor calidad de vida en un acuario de 10 litros, les recomendaría, bueno, más a detalle ya les voy a recomendar temperatura y todo eso, pero en lo general, si ustedes quieren adquirir un pez beta, eso es lo mínimo que pueden hacer por el pez. No lo vayan a tener en una esferita así chiquita, redonda, no lo vayan a alimentar una vez al día y no le vayan a comprar el alimento más barato que encuentren. Al menos aliméntenlo con un alimento de mediana a alta calidad para que el pez pues reciba los aportes necesarios para tener una buena coloración y para mantenerse sano. El alimento no les llega a costar tan caro y para un solo pez, sinceramente, les va a durar de 4 a 6 meses. Entonces, pues es mejor invertir y tener a tu pez bien. Bueno, pues vamos a leer unos comentarios y ahorita nos vamos a ir adentrando un poquito más a detalle en toda esta cuestión. Nos quedamos. Aquí, en afición al acuarismo. Pero, ¿cómo salgo en un directo? Mira, es que yo no. Bueno, yo siempre agrego a la gente y eso cuando me lo piden, no tengo tanto problema. Pero ahorita, como no es un tema como para estar charlando así con otro compañero o así, me gustaría hacerlo más solito. El día de hoy sí me gustaría hacerlo solito. Platicar más mi experiencia y eso para no prolongarlo tanto, pero en alguna ocasión que llegue a ser como a las 10 de la noche, que llegue a ser un poquito más temprano, pues sí puedo agregarte sin ningún problema y que el tema se preste, que sea más una plática, preguntas o cosas así. Nos pone Christopher Joseph. Un saludo especial, pa. Saludos. Nos pone afición al acuarismo. Visita mi canal. Ah, ok, eso te referías desde hace rato. Nos pone, soy un niño, pero no soy principiante. Sí, eso me queda claro. Yo lo sé, por eso estás aquí. Porque ya sabes de acuarismo. Porque sabes lo que implica el cuidado de los peces. Entonces, por algo estás aquí y yo sé que no eres principiante, amigo. Nos pone Diego Aarón González a 11. Hola, bro, aquí de nuevo. Saludos, brother. Gracias por estar aquí en el directo. Nos pone Garder Boy Mew. ¿Cuál es el mejor alimento procesado para beta en tu opinión? Mira, yo he probado dos. La calidad es buena, sinceramente. Yo en mi acuario plantado estoy utilizando el tetramin. No es tetramin, es betamin. Estoy utilizando el betamin. La verdad es que está bastante bueno. Es un alimento en hojuela. Tiene pequeños crustáceos, pues ya secos, los cuales aceptan muy bien los peces. Principalmente compré porque mi pez beta que tengo en mi acuario, la verdad es que es muy bonito, es un pez beta Placat Candy, está muy bonito, si ustedes ya lo conocen, pues Fran, la verdad tiene una coloración muy bonita, tiene una forma de cuerpo muy bonita y pues es el ejemplar más caro que tengo en mi acuario plantado, es el más bonito a mi parecer y por eso mismo decidí que al menos una comida de las tres que hago en mi acuario plantado fuera especialmente comida de pez beta. Todos los demás también la comen, les ayuda en coloración y les aporta también
las proteínas y vitaminas que requieren los peces. Entonces, el B también, la verdad es que está muy bien, pero lo que no me gusta es que es en hojuela. Creo que sí existe la presentación en pellet, pero pues ahorita lo compré en hojuela. Llevo como 3 meses y sinceramente me va a durar otros 4 o 5 meses ese alimento. Me costó, yo creo que como entre 80 y 100 pesos porque, bueno, ya recibo descuento en alguna tienda en la que voy, porque pues ya soy cliente desde hace como 3, 4 años, entonces me costó aproximadamente eso y me ha funcionado y me ha durado. Ahorita con el que estoy alimentando a los peces beta que estoy vendiendo es con el Beta Food de la marca Prodac. Esa marca es buena, a mi parecer. En la opinión de los vendedores también me han dicho que es una marca muy buena. Es una marca italiana, son alimentos de importación. Y el Beta Food, igual por descuento, me lo dejaron en 85 pesos. Aproximadamente está entre 100 y 120 pesos. Es un alimento granulado, tipo como el Tetra Color. Los peces beta lo están recibiendo muy bien. Este bien vitaminado y viene con aportes de proteína y mejoras. Y bueno, y estos ayudan a mejorar la coloración de los betas. Sinceramente, con los dos me está yendo bien. Aunque a veces presentan un poquito de dificultad para llegar a comer el granulado, porque creo que está un poquito grande, aunque sí es especialmente el alimento para el pez beta. Entonces, estos dos alimentos yo te los podría recomendar. Y totalmente, pues, el alimento vivo, lo que son las artemias y las pulgas, sin duda son grandes aportes a la dieta de los peces beta. Dan Aragón nos pone, hola amigos, saludos Dan. Nos pone Ángel Yeruda Ayala. ¿Qué onda, hermano? No me llegó notificación de que ibas a subir video en vivo. Pero bueno, lo bueno es que ya estás aquí, brother. Nos pone, sé que el tema es acerca de los betas, pero ¿tú qué me recomiendas? ¿Dejar mis piedras que tengo o cambiarlo por arena a tierra? Por arena, tierra para plantado. Mira, pues de hecho, o sea, los peces beta tienen que ver con los plantados. Entonces, yo digo que mejor si lo cambies a un sustrato para plantado. Totalmente, porque necesitan tus plantas enraizar bien. Con las piedras es bueno, pero no va a ser el efecto que requieres. Seguro se van a estar desenraizando muy fácil. Y en cambio, con un gran granulado súper fino, tus raíces van a agarrarse súper fácil, va a empezar a tirar hijitos y va a sacar la raíz muy grande. Entonces, lo mejor sería cambiarlo, bro. Nos pone Alan Ram. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Alan. La verdad es que estoy muy bien. Estoy muy contento aquí de estar una noche más con ustedes. Llevamos un ratito de directo y, pues, está buena la plática. Hoy, la verdad es que me está gustando compartirles esto. Espero que aprendan mucho y que los buenos consejos se los lleven y las malas experiencias las recuerden para que no las cometan. Nos pone Eric David Ibarra Miguel. Saludos, brother. Nos pone, ¿qué filtro me recomiendas para un acuario de 100 litros? Para los 100 litros todavía está súper bien la cascada. Una cascada busca que mueva de 500 litros por hora a 1000 litros por hora y con eso ya estuvo, bro. Nos pone afición al acuarismo, ¿te parece el domingo para que yo salga en el directo? Los domingos yo no puedo, sinceramente, los sábados, los domingos no puedo. Ahorita he estado agarrando los jueves porque sinceramente es como que mi último día, ¿cómo te diré? Más ocupado de la semana. Digamos que el lunes totalmente no, el martes tampoco lo quiero agarrar, el miércoles ya es como ombligo de semana, espero que llegue el jueves para hacer el directo, el viernes pues ya me salgo pues de fiesta o a descansar, el sábado por lo regular hago algunas cosas, entonces estoy ocupado los sábados y los domingos suelo hacer pues
lo que es que hacer, planchar y todo eso. Entonces, los fines de semana como que sí los tengo ocupados y por eso decidí escoger los jueves. De hecho, el día de hoy no estaba planeado, pero pues como que sí me llegó el ánimo, dije, vamos a hablar un ratito el día de hoy y pues aquí andamos. Nos dice Ángel Giruda Ayala, es que no tengo betas, sino tengo tetras y otros tipos de peces, por eso te preguntaba, ah, claro, está súper bien. De hecho, ahorita vamos a platicar acerca de eso, porque también hay muchos mitos que les quiero platicar, les quiero desmentir y les quiero platicar anécdotas. Nos dice Harder Boy, mío, ¿has comprado ese alimento que venden en el Morelos en bolsas de a kilo a granel? No, la verdad es que nunca lo he comprado. No es que no me guste, no es que desconfíe del alimento o algo así, pero simplemente me he guiado mucho por el alimento. Ahorita le estoy tratando de meter ya de tetra, mucho mejor calidad, pero casi toda la vida estuve alimentando con Bioma, una muy buena marca, y pues de costos accesibles. Ay, perdón, y nos pone en uno café que viene en bolitas que parece como comida de beta. Algunas personas dicen que es muy bueno. Sí, hay personas que dicen que es muy bueno, que sirve para crecer rápido a tus peces, pero sinceramente nunca lo ocupé. Nos pone Christopher, el papi es malo conmigo, F, pero aún así se le quiere, jeje. Nos pone Ángel Giraud Ayala, gracias, bro, no de nada, para servirte. Nos pone afición al acuarismo, yo te hago preguntas del directo. Pues, bueno, ahorita vamos a tratar de seguir el tema, brother. Y ahorita vemos cómo se va desarrollando todo esto, ¿va? Para todos los que llegaron, pues muchísimas gracias. Qué bueno que ya se conectaron al directo. Si están en grupos de WhatsApp, de Facebook, recuerden compartir el directo para que mucha más gente se una, aprenda, conozca el canal si es que no lo conocen. Y pues se suscriban, ahorita la meta son 5.000 cíclics, vamos muy bien, vamos por buen camino y muy pronto vamos a llegar ya a esos 5.000 cíclics. Y bueno, pues antes de continuar, vamos con el último comentario ahora sí. Jorge Andrés Corona nos pone, ¿qué opinas de los betas que venden? Y pues son descartes, ¿te das cuenta ya que llega adulto el pez? ¿Cómo prevenir eso? Mira, es que para que tú puedas prevenir todo eso, yo creo que tendrías que ponerte muchísimo a investigar acerca de la morfología del pez. Hay muchísimas variedades hoy en día, pero tienen ciertos lineamientos de estética o de belleza los peces. He estado poniéndome a leer mucho acerca de esto porque pues obviamente ahorita estoy vendiendo. He estado encontrando algunos errores en algunos peces que yo estoy vendiendo. Por algo el costo de los peces. Son peces económicos que todos pueden adquirir. Puede ser su primer beta. La verdad es que ahorita yo me estoy encariñando. Me están gustando mucho los peces beta porque los tengo literalmente aquí atrás de mi pantalla. Entonces, realmente me he puesto a investigar acerca de esto. Quiero empezarle a meter calidad a mi tienda. Quiero empezar a vender un poquito más peces más caros de mejor calidad y pues por lo mismo estoy aprendiendo acerca de sus estándares de belleza para que les pueda con certeza, mira, este es de calidad y si sigue creciendo te aseguro que va el pez a desarrollarse de la forma más apropiada para el tipo de pez que es. Entonces tienes que ponerte muchísimo a leer acerca de los estándares de belleza para poder entender desde un principio si el pez es de buena calidad, de media calidad o de baja calidad. Si el pez tiene una deformación, si el pez tiene una, algo extraño, por así decirlo. Entonces, simplemente es cuestión de leer y adentrarse mucho. Ahora sí que es algo complejo, algo que lleva tiempo. No cualquiera podría, a simple vista decirte cuáles son los errores de un pez o cuáles son sus aciertos. Entonces, hay que leer, hay que prepararse para todo esto. Esa sería como mi opinión acerca de esto y un consejo. A ver, vamos a continuar. Bueno, pues ya a rasgos
Generales, hablamos de cómo es que podemos tener a nuestros peces beta. Para todos los que no alcanzaron a escuchar, a rasgos generales, el pez beta sí puede vivir literalmente en un vaso. El pez beta no requiere oxígeno. El pez beta sí puede vivir hasta sin calentadores. El pez beta puede ser alimentado una vez al día y seguir viviendo por muchos años. Pero sabemos que lo mínimo que podemos hacer por ellos es proporcionarles mínimo un acuario de 10 litros para ellos, con un poco de vegetación, un sustrato fino y suave para ellos y alimentación de dos veces al día con un alimento de calidad media a alta. Eso es como lo general y lo mínimo que podemos hacer por ellos. Bien, si nosotros ya estamos adentrándonos más, ya no es como nuestro primer pez y ya sabemos que los peces requieren pues de mucho más que solo eso, entonces nos adentramos como en lo segundo. Pero antes de pasar a lo segundo, les quiero contar una anécdota, algo que les digo que viene muy de la mano con lo primerito que estábamos hablando de los vendedores, que te dicen que es súper fácil y todo esto. ¿Quién no ha escuchado en la vida o quién no le tocó este proyectito, este experimento de responsabilidad? De ley, a todos nos tocó. Que nos ponían a un pez beta. Nos daban una esfera redonda, como su acuario. Nos daban su alimentito, que eran unas bolitas. Y nos decían nuestros padres, nuestros maestros: aquí se va a ver qué tan responsable eres. Y nos ponían a cuidar al pez beta. Eso era un clásico y me llegó a tocar a mí, no con mis papás, sino en la escuela. Cuando yo iba en primero de primaria, recuerdo que, bueno, no en segundo, ya me acuerdo, en segundo de primaria, recuerdo que el alumno mejor portado se podía llevar a casa o un pez beta que era del salón o una tortuga así chiquita que igual era del salón. ¿Qué es lo que te daban si te portabas bien? Bueno, pues te daban tu esfera redonda, tu alimento y tu pez beta. ¿Tú qué tenías que hacer? Pues básicamente, por ser un buen alumno y obviamente ser responsable, te premiaban con el pez y tenías que ser muy responsable en casa, dándole su alimento y todo eso. Esto del todo es una práctica buena desde mi punto de vista. Creo que a un niño pequeño le enseña mucho acerca de lo que es un animal, lo que es una mascota, lo que requiere, le enseña un poco de responsabilidad con otro ser vivo, entonces no se me hace una mala idea, sinceramente. Yo pues ya tenía peces en mi casa desde toda la vida, literalmente, entonces como cuando yo me lo llegué a traer a mi casa, yo ya sabía más o menos lo que era esta responsabilidad, pero compañeros que no, la verdad es que yo los veía muy emocionados y platicaban mucho acerca de cómo lo estaban cuidando y al otro día decían que todo estaba bien y que jugó con el pez y cosas así. Entonces, es una buena práctica, pero a la vez los padres tienen que poner mucha atención en lo que están haciendo los niños porque a final de cuentas es un ser vivo y podrían salir malas cosas y sería una mala táctica. Entonces, está bien la práctica hasta cierto punto. Yo la llegué a hacer. En mi escuela se llegó a hacer con muchos alumnos. Llegué a cuidar también a la tortuga. Aunque ahí sí fue un poco diferente. No les voy a negar que en ese momento me daba mucha curiosidad cómo caminaba y me la ponía aquí. Se me llegó a caer la tortuga. Llegué a voltear alguna vez a una tortuga. Entonces, si ustedes son padres y quieren darle un toque de responsabilidad a sus hijos, está bien, pero hay que poner mucha atención en lo que están haciendo. El pez beta podría ayudarnos muchísimo con esto. No vayan a hacerlo con un goldfish porque el niño se va a desanimar cuando lo vea morir, porque sí requiere un oxígeno y no requiere estar viviendo en una pecerita esférica. Entonces, es una buena práctica, es un buen consejo que les quiero dar, pero hay que tener cuidado con lo que hacemos. Entonces,
Pues esa era una pequeña anécdota. Ahora sí, nos vamos a adentrar un poquito ya más a fondo. Les voy a contar cómo es que yo empecé a agarrar esta afición y cómo empecé a descubrir que estuve muy equivocado por muchos años con respecto a los peces beta. ¿Quién no ha escuchado el mito de que el pez beta es un pez agresivo? Todos lo hemos escuchado en la vida. Y muchos, tal vez hasta el día de hoy, lo siguen creyendo y pues para eso estamos aquí, para saber que no son así las cosas o que sí son así las cosas. Pero en este caso yo les puedo comentar que realmente no son así las cosas. El pez beta no es un pez agresivo. De hecho es un pez muy sociable que gusta estar acompañado en los acuarios. Es un pez de un lado muy bonito, de un temperamento tranquilo. Ni siquiera puedo asegurarles que es territorial porque al parecer no lo es, pero ojo, si les dicen esto y demás es porque seguramente no definieron bien con qué pez es agresivo el pez beta y por qué lo es. Todo tiene su razón de ser. En un acuario comunitario donde solo tengas un pez beta y peces que no tengan colas largas, tu pez beta va a ser feliz mientras tenga vegetación, un sustrato suave y esté bien alimentado. Créanme que va a ser muy feliz y va a disfrutar del hábitat con sus compañeros. Sus compañeros no le van a hacer nada y el beta no les va a hacer nada. Entonces, ¿por qué dicen que es agresivo? Bueno, pues yo creo que muchas veces se dice que es agresivo porque en su naturaleza está el que un macho tiene que pelear a muerte por una hembra con otro macho. Y esto es cierto. Si tú pones a dos betas machos, lo más probable es que llegue a morir alguno. Si tú pones a tres betas macho, solo va a quedar uno, porque así es como lo que su naturaleza les da. Siempre tiene que haber uno fuerte, uno que se quede para reproducirse. Entonces, el más fuerte siempre sea el que se puede reproducir y el que va a proliferar, ahora sí que la especie. Entonces, por eso nos hacemos esta idea de que el pez beta es agresivo, pero realmente no lo es. Muchos vendedores tal vez te han dicho, sí, mete tu pez beta con tus peces, no les va a hacer nada y no sé qué, y tú no le crees. Y está bien, porque a veces los vendedores no son totalmente sinceros contigo, pero en este caso sí es cierto. Y tengo un amigo que tiene su local aquí en el Mercado de la Raza. Por si lo quieren ir a visitar, es el local 12 y 13. Tiene buenos ejemplares y me gustó algo que hizo. Me lo estaba comentando la otra vez. Me dijo, bueno, él tiene un plantadito y ahí tenía unos cuantos peces. De pronto metió un pez beta súper bonito, gambas bonitas, tetras bonitos y uno que otro ángel por ahí. Y le dije, wow, ya le pusiste diseño aquí a tu acuario. Me dice, sí. Y yo así como dije, ¿pero con qué fin? Y ya me platicó, mira, el fin de esto es que la gente entienda y pueda ver con sus propios ojos que lo que se le dice es cierto. Este pez puede convivir con este y con este y con este. Y mira, ahí tenemos un pez beta. El pez beta no mata a nadie y el pez beta puede convivir perfectamente. Esa iniciativa me gustó muchísimo. El tratar de... De hecho, esa pecera no es para venta, solo la tiene él de exhibición. Pero la tiene con un buen fin, con un fin en el cual la gente puede aprender más, puede entender que algunas cosas son mitos simplemente y sinceramente me gustó. Yo le dije, no, pues eso está muy bien porque no toda la gente lo entiende, no toda la gente lo cree. Hay gente que ve mis videos, ve mi acuario y es así como de, oye, pero tu pez beta no mata. Y es así de, oye, bro, no mata. Si te informas, si lo intentas, te darás cuenta de que el pez beta es un pez muy sociable, que sí puedes tener con más compañeros de acuario, pero no puedes tener con otro beta macho. Por lo que ya les había platicado. ¿Por qué también les mencioné peces de cola larga? No.
porque podría llegar a confundirlos con otro pez beta macho y ahí sí procedería a disputar. Pero lamentablemente este pez puede ser como un guppy de cola larga y el guppy no tiene capacidad de hacerle frente y por ende va a morir. Y ahí es donde muchos podrían decir, oye, pero es que sí, me mató a mis guppies, ¿qué pasó? No, que no. Pues es que si hubieras leído, hubieras entendido, si hubieras escuchado que no puede convivir con un pez de cola larga porque lo puede confundir con otro beta, sabrías la razón o el motivo por el cual sucedió esto. Entonces, hay que desmentir totalmente eso. Hay que dejar ya de lado la idea de que es un pez agresivo, de que es un pez que debe de estar solo, que no lo podemos tener con más ejemplares. Claro que lo podemos tener en nuestros plantados. Y si tu plantado es muy grande, créeme que tu pez beta hasta se va a perder entre lo grande del acuario y no lo vas a ver jamás peleando con otro pez, a menos que cumpla con estas características que ya te mencioné. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios que nos hicieron. Nos pone Jorge Andrés Corona. ¿Qué opinas de los beta que... Nos pone afición al acuarismo. Pero ¿cómo entro en el directo? Yo mando un link, te lo puedo pasar por WhatsApp y así, y te puedes unir sin problemas. Nos pone Joker Tapia. ¿Tienes guppies? Sí, yo tengo guppies, amigo. Un momento. Ah, nos pone Bumbri. Sugerencia, amigo. Deberías tener algún administrador en tu chat para que te ayuden en los comentarios sin faltas de respeto y sigas en tu directo apoyándonos con nuestras dudas. Es sugerencia nada más. Sí tengo por ahí un administrador en el chat. Igual y voy a poner otro para que me ayude con todo esto, amigos. Nos quedamos sin comentarios, entonces puedo seguir con el tema. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, algo que quieran contar, compartir con los demás, pues lo pueden escribir en el chat, ya saben, sin ningún problema. Y aquí yo se los voy a estar leyendo a todos ustedes. Entonces, vamos a continuar. Un segundo, amigos. Ya, amigos, nos pone Bumburi. Coméntanos sobre costos, por favor. Ok, les voy a comentar sobre costos aquí en la Ciudad de México y también les vuelvo a compartir algo que les he compartido por muchos directos para que ustedes lo puedan entender. Y ahí les va. Costos. Aquí he podido encontrar el beta común hasta en 17 pesos, el que es el clásico beta, el que solo es el que te dan para tu pecerita de cristal y todo eso. Lo he encontrado desde 17 pesos, la hembra desde 15 pesos. He encontrado de betas corona de aproximadamente 35, 40 pesos. Betas corona hembras desde 25, 28 pesos. He encontrado... claro, hablando de calidades bajas. Ahorita hablamos de calidades más altas. He encontrado peces delta desde 50 a 60 pesos. He encontrado placats desde 35 a 50 pesos. He encontrado medias lunas en 80 pesos y así. Si a ustedes les sonaron súper baratos estos precios, pues es porque realmente aquí es a donde llega el mayoreo y demás. Por eso el costo de los peces suele ser muy bajo. Los peces más caros que ayer de hecho tuve el placer, no, antier tuve el placer de darme una vuelta y de checar algunos precios, algunos costos, fueron placats ya de importación en 200 pesos, hembras en 180, betas corona en 160, 170 pesos, deltas en 200, algunos half moon placat en 250, 300 pesos,
Y siguen siendo, o sea, son precios ya más elevados, pero que ustedes pueden encontrar en grupos de Facebook, hasta en mi propia tienda, sinceramente, los van a poder encontrar un poco más elevados. ¿Y por qué llegan a subir estos costos? Bueno, la cuestión es que ¿cómo les explico? Al mayorista, al que le llega todo, simplemente su trabajo es comprar, me llega, tal vez desparasita, tal vez no, y así como llega, empezar a vender y por mayoreo, así, te vendo 10, te vendo 15, te vendo 20. Entonces, él simplemente saca. El que saca no le preocupa tanto el que el pez salga en un costo muy elevado, porque simplemente así como le llega, así va a salir. En una semana, si él trajo 500 peces, se le van a ir 500. ¿Cuál es la diferencia con personas, en este caso como yo? Que si yo traje un pez y me costó, póngale, 70 pesos, yo te lo dejo en 100, 120 pesos. ¿Por qué razón? Porque a mí, para empezar, me está costando que yo, bueno, sí. Yo te voy a asegurar que te lo voy a entregar sin enfermedad. ¿Por qué? Porque yo al traerlo a mi acuario, ya lo traje, lo desparasité y el pez obviamente va a estar sano. Luego te lo voy a alimentar día a día con alimento de calidad. El pez a mí no me va a durar una semana, tal vez me puede durar un mes. Entonces le invierto tiempo, le invierto dinero en la comida, le invierto en el cuidado, en sus aditamentos para cambios de agua y demás. Entonces, por ende, va subiendo el costo del pez en esta ocasión aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué el pez te puede llegar a salir más caro en tu estado, por así decirlo? Pues si ese mismo pez que a granel te salió ponle uno de buena calidad, al mayorista le sale en 150, lo vende en 250 y en tu estado lo encuentras en 400 pesos. Es porque ese mismo pez que compró es a alguien como yo y lo vendo en 200 pesos, se lo vendo a alguien de otro estado. Ese de otro estado me lo va a comprar en los 200. Pero a él le va a costar un envío y a él también le va a costar el alimento que suele ser más caro en esos estados, los aditamientos que son más caros en esos estados y demás. Entonces ahí es donde sube el pez. Entonces, los peces yo más caros que he visto aquí en Ciudad de México han sido Dragon, no recuerdo bien la variedad, el nombre bien, pero los he visto hasta en 800, entre 500 y 800 pesos. Entonces, más o menos ese es el coste de los peces que yo conozco. Nos pone Locosoy. Saludos y clics, la gente ha satanizado mucho a las peceras esféricas o de bola, pero realmente no son dañinas para nuestros betas. Saludos para toda la comunidad de Cyclix. Pues no, no es que sean dañinas, amigo, pero sinceramente es más práctica la cuadrada en cuanto a poderle poner un sistema de filtrado o algo así. Entonces, no es como que estén mal, no es como que no se puedan ocupar, pero hay mejores opciones y eso siempre se ha sabido. Bumbri nos pone, wow, qué baratos. Aquí en Querétaro el beta común está en 50 pesos y un beta corona lo encuentras hasta 180. Y otros más exóticos, ya te imaginarás el costo, claro, contemplando exportación. Es justo lo que te comentaba, brother. Yo aquí te estoy vendiendo un beta corona aproximadamente entre 50 y 60 pesos de una calidad más o menos como el que a ti te están dando en 180. ¿Por qué? Porque mi beta corona, si tú quisieras comprarlo conmigo, te sale en 60 pesos. Te respeto el precio. La diferencia es que te voy a hacer tu envío y ya a la hora de tu envío ya te va a costar aproximadamente 180 o 200 pesos. Esa es más o menos la cuestión. Entonces, simplemente es que en sus estados a veces no les llega el mayoreo, sino que aquí llega el mayoreo, aquí se cuidan y de aquí se exportan. Entonces, yo lo que voy a procurar en esta tienda es que si a ti un pez,
ponle de gran calidad, te salen 800 por allá, yo te lo voy a tratar de enviar en $350 y tu envío 150 más o menos, y ya el pez te va a salir en 500, te estás ahorrando $300. Esa va a ser como que la temática de de esta tienda en línea. Yo voy a procurar manejarle los precios lo mejor posible para que ustedes puedan adquirirlos mucho más baratos que en sus estados y pues se lleven buena calidad. Igual voy a tratar de ir mandando, bueno, voy a surtirme ya este fin de semana de productos para que si un producto a ti te cuesta, pone tu botella de acondicionador te cuesta a ti $100, yo te puedo armar un kit de acondicionador y muchas más cosas que requieras. Si a ti te cuesta todo ese kit aproximadamente 500, $600 en tu localidad, yo te lo puedo armar en 300 y con tu envío 150, 450 y que te ahorres 150, ¿no? Esa va a ser la finalidad de esta tienda. Entonces, más o menos así es como se manejan los costos. Y bueno, pues aquí ya sabes, puedes encontrar desde betas de $15 hasta betas, pues yo sé que hay mucho mayores a los $800. Va a venir una expo aquí a la Ciudad de México y ahí voy a conocer betas que yo sé que van a llegar a rebasar muy fácil los $1,000. Entonces, para que más o menos se den una idea de que podemos encontrar desde lo más económico hasta cosas súper exóticas, ya de precios elevados. Un segundo, amigos. Oh, permítanme tantito. Una disculpa, amigos, es que estaba atendiendo cosas del trabajo. Nos pone afición al acuarismo, pero no tengo tu número. Brother, mi número lo puedes conseguir en el grupo de WhatsApp de Aprimo of Cyclics o simplemente mándame mensaje aquí al de Aquarium of Cyclics Store que está pasando. Y ahí te voy a responder y ahí te puedo mandar el mismo link sin ningún problema. Y bueno, pues ya casi llegamos a la hora. La verdad es que ya me duele un poquito mi garganta y estoy un poquito más cansado. Y quisieran, déjenme un comentario si quisieran alguna otra cosa aprender el día de hoy. Podemos hacer directos, nos podemos ir especializando en este tipo de temas. Ahorita pues le voy a meter muchísimo a todo lo que es los betas. Tengo que aprender muchísimo para poderles vender bien en la tienda y también trayéndoles al canal súper información para que ustedes aprendan acerca de todos estos peces. Si quieren algo más, pues pueden dejar un comentario, alguna pregunta que quieran que les conteste. Y si quieren algo más acerca de los peces beta, quisieran saber algo más, pues háganmelo saber de una vez en los comentarios, porque si no, pues ya estaríamos terminando con el directo del día de hoy. Pues nadie dejó comentarios, amigos. Yo supongo que les ha quedado claro todo lo que aprendimos el día de hoy. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado un poquito la plática, que les haya aportado algo nuevo, algo distinto. Les puedo traer en alguna otra ocasión algunos tips y consejos, para el cuidado de sus peces. No sé, pueden dejar en la pestaña de comunidad, en alguna publicación que llegue a hacer, algún tema que les gustaría saber o algo así, y yo con muchísimo gusto se los traigo. Por el momento les informo que en el canal vamos a estar trayendo muchísimo acerca de del acuario Goldfish. Vamos a traer información acerca de esos peces. Vamos a explotar al máximo ese acuario plantado, porque en serio, amigos, ese acuario está de 10, me encanta.
Y vamos a seguir trayendo información acerca del acuario de planteo de escalares. La verdad es que está muy chido. Me está gustando demasiado. Y por ahí tenemos novedades en el acuario de escalares. Yo sé que les van a sorprender, les van a gustar. Y la verdad es que los proyectos están marchando de maravilla. El acuario de Goldfish, con el pie derecho comenzamos. El acuario de escalares de la misma manera. Y el acuario plantado, simplemente reafirmando lo que se sabe, poniendo en práctica la experiencia, poniendo en práctica la teoría y pues compartiéndola para todos ustedes. Y a ver, nos pone Fernando Pacheco. Me gustaría que hablaras de los cruces de vetas. Sí, amigo, en alguna otra ocasión, sin ningún problema, vamos a estar hablando acerca de eso. Igual en los directos, pues les puedo comentar ahorita, vamos a tratar de traer un directo a la semana. Voy a procurar que al mes tal vez sean tres directos acerca de información como la de hoy, que sean temas que les aporten muchísimo y tal vez uno vamos a traer al Javi para estar pues cotorreando, platicando, respondiendo preguntas, cosas curiosas, ahora sí que echando más desastre, ¿saben? Entonces, pues espero que les guste, espero que sigan apoyando el canal, que se suscriban. Que chequen aquí el Instagram, Aquarium of Cyclic Store. También tenemos la página de Facebook. Ahí voy a estar subiendo los videos del canal para que no se los pierdan. También información acerca de la página. Perdón, de la venta de la tienda. Y algunas cosas curiosillas por ahí. Entonces, yo los espero, amigos. Chéquenlo. Si se animan igual y son de la Ciudad de México y quieren comprar alguno de estos ejemplares, pues ustedes ya saben cuál es el trato que le doy a los peces. En qué manera, pues siempre consiento a mis peces, los trato y pues se los pueden llevar a casa totalmente sanos, salvos y bien alimentados. Entonces, pues anímense y si son de otros estados, pues también si quieren aguántense tantito para que me arme de productos y pueda enviarles paquetes hasta sus casas. Nos pone Acuaver, ¿qué onda, bro? Buenas noches, ¿cómo va tu plantado? Súper bien, súper, ahora sí que la neta, de maravilla. Les voy a tratar de traer video la siguiente semana para que lo vean. No, yo la última vez que lo vi, ahorita que le hice el cambio de agua el domingo, de lujo, sinceramente. Nos pone Miguel Gamas, tengo un Beta Galaxy Koi en 65 litros, va más feliz que yo. La verdad es que eso está muy bien, el litraje, amigo, tú sabes. ¿Qué onda con esto? Ya para que lo tengas en un acuario así, creo que entiendes bien lo que requiere un pez y sabes totalmente las necesidades y la manera de consentir a tu pez. Entonces, te felicito mucho por eso, bro. Y bueno, Ciclics, pues yo creo hasta aquí vamos a dejar el directo del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya aportado, que les haya servido. Y pues me dejaron un último comentario, lo voy a leer. Bro, me despido. Mañana hay que trabajar. Saludos y mucha suerte con tu tienda, tu proyecto. Saludos y te veo en el siguiente directo. Buenas noches a todos. Igualmente, brother, igual hay que trabajar. Así que, pues ahorita ya nos estamos despidiendo. Y pues no me queda nada más que agradecerles por llegar al final del directo. Recordarles que mi nombre es Irvin Alexis del canal Aquarium of Cyclics y nos vemos en un próximo video. Gracias.